Lista más de 300 unidades del Servicio Público Urbano, Suburbano y Rural en la ciudad de Villahermosa que van a transportar a los visitantes al Parque Tabasco Dora María, sede de la Feria Tabasco 2024, con la tarifa habitual. El presidente de la empresa de transporte UTPCAM en el estado, José Sánchez Serino, informó que el servicio hacia la feria será de 5 de la tarde a 3 de la mañana y no habrá incremento de tarifa. Por lo regular aquí en el centro, las rutas urbanas y las agrupaciones del sector urbano, damos el servicio en promedio de 5 de la tarde a 3 de la mañana, es el horario. Y en este caso las tarifas que se cobran a los usuarios que van hacia esa zona son las mismas que se cobra de manera habitual los días de la semana aquí en el transporte urbano. No tenemos la autorización para hacer un incremento de tarifa. Las tarifas que se cobran hacia la feria son las mismas que se aplican día a día aquí en el urbano. Comentó que la empresa UTPCAM brindará el servicio al recinto ferial en 16 rutas, además de las otras que contemplan las empresas de transporte público que funcionan en la ciudad de Villahermosa con unidades nuevas. Hoy en el sistema de transporte de la ciudad de Villahermosa hay muchas unidades nuevas. Los transportistas están haciendo inversiones. Prácticamente en lo económico viene siendo similar a trabajar en la ruta. Prácticamente este servicio lo hacemos más en agradecimiento a nuestros usuarios, que a diario nos prefieren para darles el servicio. Bueno, nosotros también le damos el servicio hacia la feria, ya que no se altera la tarifa. Precisó que de las 837 unidades que conforman el padrón del servicio urbano en Villahermosa, un promedio de entre 300 y 400 urbans y vans estarán destinadas para brindar el servicio al Parque Tabasco Dora María. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.